Saludos a todos, gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Manguspio y esto es League of Legends. Otro URF, otro más, gente. Y esta vez toca con Fiddlesticks. Siento tu piel. Siento el poder de URF. Ay, Dios. Fiddlesticks, básicamente porque tengo la teoría de que podría llegar a tener permasilencio. Básicamente con la E, no sé. Vamos a probar. O sea, es un personaje que lo quiero mucho, ya lo sabéis. Me hice mi primera penta con él. Vamos a probar. Tenemos a una Leblanc, Malphite, Cassiopeia y Zed. Y nos enfrentamos a Yorick, otro Fiddlesticks. Jinx, Fiora y Gunplant. Estoy con uno de mis suscriptores, gente, por cierto, que es H. Hartax o Hartax y tal. Que va con Malphite. Otro que tampoco está roto, Malphite. Apenas, casi nada. Solo tiene el ulti cada 15 segundos o por ahí, o sea, casi nada. Venga, con las es. Vamos allá, venga. Vamos a spamear, cosa mala. Yo voy andando, ¿sabéis? Porque... ¡Vamos, filete sticks! ¡Filete sticks! Ok. Yo prefiero palitroque, ¿eh? ¡Palitroque sticks! Vamos a poner un Warth aquí, que conozco a la gente. Gente es muy tryhard en este modo. Empezando desde la base de que aquí no hay jungla, ni pollas. ¿Para qué coño vas a hacerte un jungler? Es que no, ¿para qué? En este modo, ¿para qué? ¿Para perder tiempo? ¿Otra cosa? Fiddlestick Smith. He visto moverse estos arbustos. Los he visto. Toma. Vale, de recuerdo. Ahí lo llevas, de regalo. De recuerdo, de regalo. A ver, este personaje puede joder mucho spameando la E una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y luego me voy a poder pillar el Luden para spamearla más todavía y mejor. O sea, cajándome de la tela pino. Piripiripipi. Mientras tanto, vamos a bailar. Ay, Dios. ¡Vamos! ¿Dónde están los enemigos? ¿No hay nadie en top? ¿Dónde estáis? Igual es que no hay nadie en top. Pudiera ser. En este modo de juego pueden ir los 5 abajo si les apetece, o sea... Ya digo, no hay ninguna norma, es muy así. Un Yorick. Hostia, este te puede spamear los fantasmas también, cosa mala. No lo había pensado, pero también puede ser muy coñazo con los fantasmas, ¿eh? Encima, con uno de los fantasmas se regenera mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Bueno, los fantasmas dan oro, así que mientras tanto, traca. Traca malaca. Y... A ver qué te doy. ¿Por qué está Yorick solo? ¿Tienen un jungler, así por un casual? Ah, bueno, ya me estaba asustando. Es que sería ya muy ridículo, si llegan a tener un jungla. Bueno, por el momento no tengo perma silencio, gente, como pensaba. Porque es 3 segundos, creo, sí. Sí, bueno. Nos subimos el fear. Si no tengo perma silencio, al menos puedo combinar el fear con el silencio. Fear, silencio. Al menos. Es algo, ¿sabéis? Yo qué sé. Toma, toma. Como goza, como goza. Magias infinitas. Asquerosas. Lo voy a maxear la E, para que lo sepáis. Esto va a dar bastante asquete. Aquí. Le tiro fiar al fantasma. Me sobra. ¿Sabéis cómo? Gunplant puede spamearse las naranjas también y curarse de todo lo que quiere y un poquito más, ¿eh? Eso también va a dar bastante asco. Ya. Yeah. Fiddlesticks, el spameador de pájaros. La nueva skin. Rito le está pensando sacarla, sí. Fiddlesticks, spameador de pájaros. Fiddlesticks, ornitólogo. Aquí le tenéis. Nueva skin. Un pájaro, y otro pájaro, y otro más. Y van rebotando, y otro pájaro, y tiro otro, y otro más. Venga, venga. No me canso de los pajaritos.
Pajaritos por aquí, pajaritos por allá, pajaritos nenene, tan 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 tan. Muere. Muere, pajarito. No sé si te valen del todo las naranjas, Gamblan. Yo creo que te curas menos, de lo que te hacemos. Cuando le empieza a rebotar mucho la E, yo creo que le hago más daño del que se cura, Seguimos subiendo la Q, ¿por qué no? Ya está full otra vez Gamblan, O sea, asco. También otro que no da asco. La 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 la. Siento tu piel. Da, Gamblan al principio no hace una mierda. Yo de él me concentraría en las hitear bichos, En estos niveles primeros. Personalmente. No sé. Oye, deja de spamearme fantasmas la cara. Majete. Le estoy tirando fiel al fantasma, ¿sabéis? Es como, ok. ¡Muérete ya! Necesito un W, una al menos. Si no. Tiene gracia que se pueda quitar mi silencio con las W, ¿no? Gamblan. O sea, no debería poder hacer eso. En fin, es un poco así. Pero vale. Aceptaremos barco. Uy, estoy muy jodidos. Sí, solo tiro pájaros. ¡Fiddlesticks, el ornitólogo! Aquí le tenéis. Te digo, Riot se estaba pensando esta skin desde hace tiempo y ha esperado a Urf para sacarla. ¡Vamos! Siento vuestro miedo. ¡Huelo tus naranjas! ¡Toma! Uy, estoy un poco jodido de vida, ahora mismo. Estoy jodidete de vida. Bueno, tengo succión de hechizo. Suelo tenerla, al menos, así que... no va a ser un problema en ese sentido, creo. ¡Guau! ¡Toma, toma! ¡Ey, ese flash! Ese flash, cuidadito con ese flash. Siento vuestro miedo. ¡Ah! Naranja. Siento las naranjas que te comes. ¡Ah! Spam naranjil. Siento el spam de la naranja. ¡Ah! Muere, muere. Ven aquí. De guarricerdo. No, ya tengo ulti. Vámonos. Tengo Luden. Tengo Luden. Vámonos. Vámonos, átomos. Para joderles un poco más. La 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 la. Ya, tengo Luden. No tengo Luden. Maldita sea. Me habéis engañado. Bueno, puedo esperar. Aquí el dinero vale tres veces más rápido, así que. Y tengo TP. Pipipipiripi. ¡Cuidado, que nos pusean! ¡Como pusea, como pusea! ¡Ajá! ¡Luden! Esos flashes que estáis tirando. ¡Como rebota! ¡Rebota, rebota! ¡Y en tu culo explota! ¡Buah! ¡Cuidadito! Les estamos jodiendo mucho, No se atreven. Era muy evidente, ¿verdad? Ja. Bueno, tengo que 20 segundos. Así que me la pela bastante. Lo tengo cada 20 segundos, me la pela bastante. La 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 la. Uy, Yorick. Uy, Yorick. ¿Quién viene? Zed. Cuidado, Zed. ¡Buah! ¿Por qué estoy aquí en el medio de todo? No sé. ¡Ya! ¡Te muestro miedo!
Oh no, se ha ido Fiddlesticks. Cuidado. ¡Ah! ¡No me tires cañonazos! ¡Siento tus cañonazos! ¿Dónde estáis? Estás... maldito. Lo siguiente va a ser Zonia, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Veis? O sea, le tiro silencio y él puede tirarse la naranja en medio del silencio. No tiene sentido. ¡Buah! Vale, le tiro un silencio y la toma por culo. Fíjate. ¿Qué es la gracia? ¡Buah! Mueres. Mueres por gallo. ¡Cuidado! Ok. Vale, a chupar vida. Chupóptero. Venga, vamos a empezar a movernos un poco. Que no... estamos aquí en top. Como si no hubiera un fin. Vale. La putircia esta. Aquí matando uno y otro. Venga, aparezco yo y se acabó. ¡Hombre! Dice odio a Fiora en este modo. Hombre, no lo he probado, pero tiene que ser gracioso también. Venga, vamos a hacernos Zonia, como digo. Siguiente objeto, es fundamental con Fiddlesticks, como sabéis. Bueno, voy a empezar por la vara. ¡Poder de la vara! Ni botas ni pollas, eh. Aquí. Esta que está tirando ultis todo el rato. La guarricerdupia. ¡Guau! Oye, que seas guarra. ¡Mátala, mátala! ¡Mátala antes de que se reproduzca! Antes de que ponga huevos. ¡No! Esta que lanza un ulti cada 12 segundos o por ahí también. 15 segundos. ¡Joder! Este modo de juego están así. Venga, unas botas. Ya tenemos velocidad de movimiento de base, gracias a Urf, pero vamos. Está por aquí. ¿Cuánto es? 60 de velocidad de movimiento. Pero ahora sí, unas botas también. ¡Cuidado, Malphite! ¡Corre! ¡Corre, Hartanks! ¡Ah! ¡No! No has podido correr lo suficiente. No corrías lo suficiente, pequeñuelo. No quiero que me aparezca el otro Fiddlesticks por detrás, ¿sabéis? ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¿Quién es? Jinx, ok. ¡Uah! Es que como en este modo de juego todos tenemos TP, ¿sabéis? Puede ser cualquiera el equipo enemigo. Aquí. Oye. ¿Este spameo? ¡Hostia puta! ¡Pero qué guarra! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡En el borde, tío! ¡Venga ya! ¡Eso no se lo ha creído nadie! ¡Venga ya! ¡A otro perro en ese hueso! ¿Qué me estás contando? Un cojón de pato viudo. Justo en el bordecillo. Venga, a cagar, hombre. Vete a cagar. A cagar a un berzal. No se lo ha querido nadie, eso. Fin. En fin. Aceptaremos barco, Rito. Que me ha dado en el bordecillo. Aceptaremos barco. En fin, necesito Zonia. Es lo que me demuestra eso. Necesito Zonia. Vamos a farmear aquí. Y puseo un poco. Aquí no hay nadie. Vale. Está como puseo. ¡Ja! Maestro del puseo, me llamaban. Y un Yorick. Hola. Como rebota, como rebota. Oye, a ver, me dejas en paz. Le he metido el Fear, pero vale. Aceptaremos barco otra vez. Se lo he metido en el último momento, pero ok. Vale, en fin, ¿queréis jugar fuerte? Vamos a jugar fuerte. Zonia. Igual defendéis top, ¿eh? ¿Qué hacéis? ¡Ay, Dios! ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡La loca! ¿Qué lleva Fiora?
Lleva succión de hechizo. ¿Qué me estás contando? Sería Casiopea, ¿no? No, era Casiopea lo que estaba mirando. Le decía yo. No me voy a hacer TP aquí porque no me da tiempo. Vamos aquí. Buah. Qué pesadilla, Yorick, también, ¿eh? Con los fantasmicos. Fantasmico de fresa, fantasmico de lima-limón. ¡Ya! Ayudita. ¡Ay, Dios! ¡Pero no aparezcáis por detrás! ¡Madre que os trajo! Cuando ya están todos muertos, yo voy a tirar el ulti, ¿sabéis? Cuando ya están todos muertos, ya más da. Yo soy así. ¡Ya! ¡Hala! Lo vete. Vamos para abajo. ¿Quién ganará? ¿El Fiddlesticks Fiesta Sorpresa o el Fiddlesticks normal y corriente? Sin adornos. Toma. Toma, como de puseo, como de puseo. Ay, Dios. ¿Qué miedo me estáis dando? Hay un guard aquí. Ok. Yeah. Por Rizardupia. ¿Por dónde viene? La muy cuarricerda. Está aquí haciéndose los pájaros. Oye. Ok. Joder. Vale, de nuevo, he tirado la E antes de que te tiras tú, pero vale. Otra vez. Ok, ¿sabéis? Rito, please, o sea, vale. Aceptaremos barco, otra vez. Vamos juntos, por favor, gente. Y tal, o sea, dejad de ir a vuestro rollo, por favor. Ay, vas a morir. ¿Ves? Tienes que haber saltado mucho antes. ¡Ayúdame! Es que ellos van juntos, ellos hacen cosas juntos. Nosotros no. No sé qué estáis haciendo, gente. Joder, no me daba el teleport. Ahora. Ay, podemos ir juntos, por favor. Que no estoy pidiendo mucho. Que no estoy pidiendo aquí el descubrimiento del Santo Grial. Vale, ¿veis? Y vamos juntos y ya está. Si no tiene mucho sentido esto. Punto. Si yo le puedo meter fear, le puedo meter silencio. Lo que pasa es que no se me tiene que tirar encima. Agua ricerda. Porque Riot, al parecer, le apetece que ella sea más rápida. Por algún motivo extraño. Porque llevan dos veces que yo he tirado la magia, pero no. Pero según Rito, no. Ella ha sido más rápida, ¿sabes? Es como... Ok. Yolo, yolo, yolo. Eres muy yolo. Joder, tío. No eres yolo apenas. Por Dios. LeBlanc pidiendo ayuda, para que veáis lo que es este modo de juego. LeBlanc pidiendo sopitas. Veáis lo duro y tryhard que es este modo de juego. Vamos, vamos. ¡Siento tu miedo! ¡Ah, qué susto me ha dado! Si no va a hacer nada con eso, o sea, ¿por qué tiras el ulti ahí? ¿Me estaba dando fuera del borde? ¿O era mi impresión? Juraría que me estaba dando fuera del borde. Pero ok. Vale.
Vale. Lo tira por tirar, ¿no? Yo creo. Esta Jinx. Yo creo que lo tira por tirar el ulti. Bueno, tengo el Rabadón. En serio. Tienen un Warz aquí, qué asco, guys. Joder. ¿Dónde estás, Leblanc? ¿Por qué no vamos juntos? Explicádmelo. ¿Qué tal si vamos juntos? Ay. Me estoy dando dolor de cabeza ya. Es que ellos van juntos, ¿sabéis? No, ellos van juntos y hacen cosas juntos. Nosotros no. Ah, vale. Ay, Dios. Lo que se cura el Gangplank, ¿eh? También. Ok. ¿Tiene algo de AP? Se lo está haciendo de AP, de hecho. Le digo yo, pero ¿qué se está curando? No me parece normal. De todas maneras, el Gangplank de AP me parece que no rinde mucho, ¿eh? 3-6. ¿Cómo que no? Vamos, Cassio. Cassio no sé si me parece la mejor opción, ¿eh? Porque Cassio tiene que stackear su pasiva. Y requiere tiempo, por mucho urf que sea. O sea, ¿sabéis? Así que, no sé. Por mucho urf que sea, necesita tiempo para stackear la pasiva. Así que no sé si me parece muy worth pillarla. Sí, puedes lanzar 1.000.000.000 de S en un segundo, pero no sé. Con otros personajes puedes hacer cosas parecidas. Así que... ay, teléfono, gente. Un segundito. Ya veis. Ay, ya, gente. Lo siento. Debería dejar el teléfono desconectado o algo cuando estoy grabando. ¿Por qué la gente me llama cuando estoy grabando? ¿Por qué? ¡Basta! Ya digo, luego dicen que los youtubers no tenemos vida social. ¡Dejad de llamarme! Lo tengo demasiada. Yo quiero tener menos amigos. Y así que no me toquen las pelotas mientras grabo. La, 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 la. A ver quién gana. ok, yo te hago daño y me curo a la vez. A ver quién gana. Hombre, su ulti mete un cojón porque va de AP. Eso también hay que... sí. Chicos, ¿estáis todos muertos? ¿Por qué estáis todos muertos? Explícadmelo. Va, su Q no mete una mierda, va de AP, ya digo. Así que me mete un carajo. Ok, sí. Otro día. Otro día... sí. Otro día... sí. Pero dejad de ir solos. ¿Por qué? ¿Quién se ha teleportado arriba? Me estáis dando dolor de cabeza. A ver. Vale, ¿qué nos cogemos ahora, gente? Liandry. El Luden aplica a Liandry, así que está bien. Ah. ¿Me ayudáis contra Fiora? Que aparentemente está súper OP. No puedo, tío. Tienen varón. Es que tienen varón, punto. O sea, vale, bordillazo que te acabas de dar. Ok. Bordillazo que te acabas de dar. Pinta asquerosa con varón. No cuesta ni nada de pusear. Joder. Joder, pero ayúdame, ¿eh? No tires una Q y te vayas.
¡Joder! La madre que os parió. Hostia, Fiora hay que banearla. ¿Cuánto va? 24-6. ¿Pero qué me estás contando? ¡Puta Fiora! Ok, vale, no sé. ¿Qué daño es ese? Daño del inframundo. Joder. No se puede hacer nada. Hombre, si no vais juntos, menos todavía. Pero, joder. Ay. Ya, sí. Nada, dice Hartax, es verdad. Es que están como rollo cada uno a su puta bola, intentando matar sin más, sin hacer nada, ningún objetivo, ni torres, ni hostias. Deberíamos ir juntos, lo llevo diciendo 10 minutos, pero no. Para hacer cosas, pero no. Porque juntos, ya está, o sea, ya podemos matarles. Fiora no puede contra los 5 a la vez. Fiora precisamente es un campeón de 1 contra 1. O sea, si nos pilla por separado nos revienta la boca, pero si vamos todos juntos, no, no puede. ¿Veis? A una raya que se acaba de ir. Se acaba de ir a una raya con el rabo entre las piernas. Uy, no tengo el Zonia. ¡Ah! Pensaba que tenía el Zonia. No lo tenía, gente. Podéis mirarlo, no lo tenía. Me acaba de llegar ahora. Joder. Mierda puta. Vale, eso es un bailazo mío. Eso ha sido un mega fail mío. Joder. ¡Hala! Doble de Leblanc. Gamblan no puede atravesar. Pero igual te ve. ¿Cómo te ha visto? ¿What? ¿No tienen guards y te ha visto fuera? No he entendido eso, ¿vale? Ok, Rito, gracias. Tampoco he entendido eso. En fin. Pues, bueno, más o menos estos Fiddlesticks, gente, porque vamos a perder ya. Yo voy a seguir intentándolo, pero vamos a perder ya. O sea, creo que es bastante evidente, sí. Yo voy a seguir intentándolo porque yo suelo intentarlo hasta el final. A no ser que vea que la partida está, pero muy, 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 muy perdida. Normalmente sigo intentándolo. Porque a veces he llegado a dar vueltas a partidas que estaban peor, ¿eh? Sí, es raro, pero a veces ocurre. Por eso no me suelo rendir. O sea, últimamente que yo veo a la gente que pierden un poquito, ya cuando les han matado dos o tres veces ya dicen ¡ay, surrender! A ver, por favor, ¿eh? O sea, voy a rendirme a los 3 segundos de empezar la partida. Por favor, inténtalo y ya sigues. Sí, eso. Ah. Vamos todos a Miz. Hostia, la W de Fiora la tiene que tener casi permanentemente también. ¡Pero atacad! ¿Por qué estoy solo atacando a los tres? ¿Por qué? Explicádmelo. ¿Qué estáis haciendo? Y ahora te vas tú sola contra Fiora, ¿verdad? Que se ha ido por ahí. Ahora te vas a ir tú sola contra Fiora, que te va a reventar la boca como se te tira encima. Vale, si viene Zed, no. Ay, Dios. Ya digo, yo sigo intentándolo, gente. Pero esto está muy jodido, sí. Si no empezamos a pelear juntos, no. Va a ser un no, ¿eh? Ay, la gente tiene una extraña manía de pelear a su puto rollo todos. O sea, a ver, ¿cuándo vais a aprender que este juego ya no es de ir por ahí tú solo? O sea, no, ahora es un juego de equipo. Ahora más que más, mucho más que antes. Antes, hace algunos años, sí, podías ir un poco a tu puta bola. Y si llevabas kills suficientes, te hacías un carrito del jodido horror. Sí, antes era así. Pero ahora ya no. No puedes, por mucho que quieras. Rito lo ha cambiado tanto el asunto que ahora ya no. Así que vamos juntos y ganamos. Igual con un poco de suerte. Quizá. Que lo más probable es que perdamos igual, pero vamos. Pero si vamos juntos tenemos más posibilidades. Ay, pero como no me quieren hacer caso. Siento tu miedo.
Siento tu desesperación, Mancuspio. Por nuestro final. Vamos, gente. ¿Sabéis? O sea, ¿dónde están ellos? Ellos están haciendo algún objetivo. O varón, o dragón, o alguna cosa. Porque no se les ve a ninguno. Ellos hacen objetivos, cosas. Están haciendo varón, seguro. Mira, ahí está. Y vuelven todos juntos. Y ya está, o sea, con varón. Ellos se juntan para hacer varón y para hacer cosas. ¡Y nosotros no! Ay, vale. Pues nada, vale. Nada, sí, ya, sí, venga. Nada, nada, punto, o sea, no tiene mucho más el asunto. Bueno, pues esto ha sido Fiddlesticks, gente. Fiddlesticks y la pandilla de gente que no quería jugar juntos. Ah, maldita sea. Hay que banear a Fiora de todas maneras, ¿eh? Hostia puta. Uf. Ha aprovechado, o sea, Fiora es precisamente un personaje que es súper fuerte de uno contra uno. Es que es fuertísimo de uno contra uno. Es una de las grandes ventajas que tiene. Si vamos todos juntos, no puede hacer nada. Porque intenta tirarse o lo que sea. Y entre que uno le mete CC, yo le meto Fear, le meto silencio, el otro le mete no sé qué y tal, muere. O sea, punto. Y ya está. Pero uno contra uno te revienta la boca. Y ha aprovechado eso, que cada uno iba a su puta bola. Yo voy arriba, yo voy abajo y tal. Y os he ido pillando de uno en uno. A todos. Ah. Desesperación, en resumen. Pero bueno, esto ha sido Fiddlesticks en URF. Lo del silencio no está mal. No llega a ser permasilencio, con lo que... Mena. Antes sí hubiera sido permasilencio. ¿Sabéis cuándo? Cuando... Antes de que cambiaran la E a Fiddlesticks, cuando cada rebote silenciaba, antes. Porque ahora solo el primer rebote silencia. Los demás, los segundos rebotes que dan a la misma persona, hacen daño y ya está, pero no silencian. Antes cada rebote silenciaba. Entonces sí hubieras tenido permasilencio. Pero ahora... Por eso, el año pasado creo que sí tenía permasilencio Fiddlesticks. Ahora ya, pero bueno, ya digo, no está tan tan OP como me hubiera imaginado, pero no está mal tampoco. Dejémoslo ahí, ahí mitad y mitad, como Bolt, mitad y mitad. Y ya sabéis, gente, si os ha gustado este vídeo, podéis dar like. También podéis suscribiros a mi canal con la señorita Iragunda, que aparecerá por aquí abajo a la izquierda del todo. ¡Iragunda! ¡Siento tu presencia, Iragunda! Ay, os me encanta por la voz de Fiddlesticks. ¡Siento tu miedo! Siento tu desesperación. Siento a los noobs que te han tocado en la partida. Ay, Dios. En fin, ¿qué se le va a hacer? A la gente, a disfrutar. Hola, Pantheon. Hombre. Miras aquí. Como un loco al monte. Hay un... voy. Sin pensar. Va a ser que no. Cuidado, cuidado, cuidado.